amb tots vostès, Àngel Llàcer i Manui. Molt bon dia, optimistes! Estem molt contents de poder estar aquí per celebrar la final de mes del mes de febrer dels optimistes. Hola, estem molt contents. Mira, aquesta nit no he pogut dormir de la il·lusió que em feia venir a Calafell. Home, és que jo tampoc he pogut dormir. Ah, no? No he pogut dormir, no. Com és això? No, perquè el veí del costat s'ha passat tota la nit... Tota la nit què? No sé, un veí que tinc que es diu Rubén, que està tota la nit allà... Rah, 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 rah. Tota la nit follant? No, mano. No, tota la nit allò. Para una mica, Rubén, per la mort de Déu. Aquest era de Calafell, segur. Què vols dir? Home, que aquí Calafell hi ha molta fama. Ah, sí? Un èxit, no? Sí, tant, home. Calafellencs i calafellenques, benvinguts i benvingudes al capítol 118è del concurs més optimista de Catalunya. Avui és divendres 22 de febrer del 2013 i ja som a Calafell per celebrar la final del mes de febrer. Avui ens acompanyen Josep i Maria, que ve de Montornès del Vallès. És un superoptimista que va fer 15.000 punts. També tenim el Pablo Soler, que ve de Barcelona. Si vol guanyar, haurà d'estar inspirat, perquè el Josep Maria és molt bo. I aquí només es guanya sent millor que l'altre a l'hora de sumar punts. Quins nervis, som gent optimista, que ve a divertir-se en deixi sol en aquest concurs. Tothom es posi d'en peus, si us plau, poseu-vos d'en peus, drets, perquè hem de rebre com Déu mana els nostres convidats d'avui. Me llena d'orgull i satisfacció presentar els convidats d'avui. Vamos allá. Hola! ¿Cómo estamos? Es increíble, todo se pone de pie. No, todo ya no, ¿eh? Todos se ponen de pie. Ah, sí, perquè hay majestad. Mira, han de seure en un d'aquests dos llocs. Poden seure allà o poden escollir. ¿Dónde están? Ell és el Pablo i el Josep Maria. ¿Y las concursantes? No, són dos homes. Ah, vale, bueno. Mira, yo me voy por ahí, por la derecha. Aquí, vale. ¿Me voy a poner entre mano? Doncs seguin. ¿Cómo os llamáis? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿y quién más? El tuyo, claro, por conocerme. Y el gusto es mío, vale, de acuerdo. Mucho gusto y el gusto es mío. Escolti, mira, és que poden estar per mi, si us plau? Qui mana a casa seva? A la Zarzuela, qui mana? En la Zarzuela, hombre, ¿quién va a mandar? Hombre, pues ella. Bé, doncs, Sofia, ha d'escollir una d'aquestes dues cartolines que tinc. Una és de color verd Zarzuela i l'altra és taronja Teatre Victòria. Ha d'escollir una de les dues. Ui, que nervios, ui, si no l'acierto, si no l'acierto. No, no passa res, ha d'escollir. Naranja. Naranja, molt bé. Doncs el taronja Teatre Victòria i ja el Josep Maria Sant Romà. Josep Maria Quinces, tu estàs preparat? Sí. Doncs som-hi. ¿Qué tal? Puede hablar. Hablo. Hola a todos y sobre todo a todas. Me llena de orgullo y honda satisfacción estar hoy con tantos españoles de bien en esta bonita población de Cafalei, de Cafalei. Bueno, donde inventaron el café. Aquí, los íberos ya lo inventaron. Allí encontraron cafeteras aquí en el poblado. Bueno, queda inaugurado este programa. Pregunta. Josep Maria, saps qui va escriure la novel·la Orgull i prejudici, de la qual l'any 2005 es va fer la versió cinematogràfica? Temps. Orgull i prejudici. Ja lo dice el nombre, eh? La novel·la més coneguda de... Puta aquesta, eh? La cara és de... No tenen... Un dels més venuts al Regne Unit, de Jane Austen. Ja lo decía el nombre. Jane Austen. Continuem. Segona pregunta. Venga, estaba para ti. Ya verás ahora. Uy, buenos días. Soy Sofía y soy griega. Bueno, como pueden ver, soy una belleza griega, ¿no? Ay, de verdad, solo podía haber nacido en Grecia. Y soy griega, pues, como el sirtaki, la musaka o el yogur. Me casé hace 51 años con un príncipe alto y rubio. ¡Oh, qué bellezón era! Y supongo que luego se lo llevaron unos extraterrestres o algo así, porque luego, como pueden ver, no tiene nada que ver lo que tengo en casa ahora, que es este pedo. Bueno,
Este señor que, bueno, lo tengo en casa cuando no se va a cazar elefantes por ahí. Bueno, claro. Pero algún día sí que mateix me lo encuentro por palacio. Pregunta. Com es diu el port més important d'Atenes? Temps. L'àvia prenyada, no. El port d'Atenes, com es diu? El port important. Atenes te lo imaginas. El Pireu. Sí, molt bé, el Pireu. Continuem. Aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo y aunque estemos solos. Sí, solos. Debemos seguir? ¡No! ¡No! ¡Buscar! ¡Bravo! S'aplaudeix ella mateixa. ¡Bravo, Meritxell! Yo sé bien que estoy afuera, que he perdido la zarzuela y ya solo puedo llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Todos me tienen manía por hacer siempre la mía y quizás sea verdad. Ay, pues no mames tanto, mi amor. Con Sofía y con Corona no fui una buena persona. Me protegía la ley. ¡Ay, la ley! Yo tuve trono y reina. Y aunque ahora nadie me comprenda, yo creí ser un buen rey. ¡Ay, ay, ay! Oh. Vamos por la segunda, Juanito. No he sido un buen marido, ni hablar, pero siempre te he querido. Y siempre te voy a amar. Amar y engañar, engañar y engañar. A Franco no le hizo gracia que crea en la democracia. Él era más de dictar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sin Corina y sin Corona, mi mundo se desmorona. Y me persigue la ley. ¡Ay, dame una L, dame una E, dame una I, la ley! No tengo trono ni reina. ¡Vamos, vamos, vamos! Ni nadie que me mantenga, porque no he sido un buen rey. ¡Ándele, ándele, Juanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno. Es particular. Rey. Cuando llueve se moja como los demás. Yeah. Agáchate, sí, y vuélvete a agachar. Olé. Que los agachaditos no saben bailar. Molt bé, el Pablo. Moltes gràcies per haver vingut. A ti que las tienes todas. Que vagin molt bé les funcions. Un aplaudiment molt fort per sa majestat. Adiós. La carroza, ¿de dónde sale la carroza? ¿Dónde tenemos la carroza por cada, Juanito? Sí, aquí fuera. Bon cap de setmana a tots. Adéu. ¡Hasta luego! Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.